economía del bien común sería un tipo de economía basada en evaluar a las empresas conforme a otros criterios bastante más sociales y medibles, como pueden ser la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social democrática o la transparencia. Y respecto a la economía circular, pues sería aquella que busca conseguir procesos lo más cerrados posibles, donde nada se desecha, sino que todo posible excedente de un proceso se convierte en input de otro. En definitiva, sería establecer estrategias de simbiosis industrial que, según la Unión Europea, de lo que se trata de establecer acuerdos entre empresas para que los desechos de una compañía sean el input de otra compañía. Antes de nada, hay que fijarse en el contexto, darle importancia al contexto en el que nos movemos. El contexto actual es un contexto de expansión masiva de la actividad económica, de un crecimiento exponencial de la población. Estábamos 2.500 millones de habitantes en 1950 y en 2025 estaremos 7.500 millones de habitantes. El PIB per cápita ha subido también de forma exponencial. Hay muchísimas tensiones medioambientales y ahora, por lo que estamos viendo, pues también de salud. Hay un reto para el desarrollo y bienestar humano, que es asegurar los medios naturales que sostienen la vida en el planeta, y hay una serie de límites, sobre todo hay un claro y cuantificable límite planetario. Los organismos internacionales hablan de que al ritmo actual necesitaríamos del orden de 2-3 planetas para poder subsistir. Por lo tanto, de lo que se trata es de no traspasar los límites y vivir dentro de un espacio seguro para la humanidad. El mundo está reaccionando, hay distintas comisiones, la Comisión de Desarrollo Sostenible Humano de o la Comisión Brundtland, que definió el desarrollo sostenible como la forma de satisfacer las necesidades de nuestras generaciones presentes y futuras. Y actualmente quizás el impulso más claro que está habiendo a este respecto es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 17 objetivos importantes que se han fijado por la ONU y que es en los que se están implicando muchísimos gobiernos, organismos internacionales, empresas, etc. Pero nos queda otra. Un enfoque empresarial sostenible sería ver cómo las empresas intentan incorporar la sostenibilidad en sus planes y decisiones, y habría que ver, deben de ver los sistemas ambientales y sociales como una oportunidad. La sostenibilidad se ha demostrado que también puede ser una oportunidad de negocio. El programa de sostenibilidad bien diseñado puede ayudar a las empresas a aumentar la ganancia y a generar ahorros. Si además se produce con técnicas de circular, pues mucho mejor para el medio ambiente y mucho mejor para las empresas. Por lo tanto, crear una empresa sostenible es posible, pero eso implica transformar toda la cadena de valor. Estos son los modelos circulares de negocio de los que tanto se está hablando. En definitiva, la gestión sostenible de las empresas, desde el punto de vista medioambiental, pues se trataría de promover la realización de auditorías externas, asegurar el respeto en sus obras y construcciones del equilibrio ecológico-urbanístico, utilizar tecnologías limpias, envases y empaquetados reciclados, retornables y biodegradables, y efectuar y llevar a cabo políticas proactivas para conocer nuevas energías y maquinarias menos dañinas para el medio ambiente. Lo que han hecho los agricultores históricamente, por ejemplo, echando estiercos a las tierras o la propia naturaleza, cuando todo lo que los desechos orgánicos sirven de abono para que nazcan nuevas plantas, pues eso en definitiva es economía circular, eso es lo que ha hecho la naturaleza toda la vida. Los pequeños artesanos, las pequeñas panaderías que hacen pan que dura tiempo, cuando lo venden a distintos precios, dependiendo de que esté del primer día o de otro día, el que resta pues se hace pan para migas o se hace pan rallado, o incluso lo que queda ya muy duro se lleva a alguna granja de algún amigo para poder alimentar a los, en fin, por ejemplo, a gallinas que estén criando huevos ecológicos, pues eso también es economía circular. Ejemplos ya más concretos, por ejemplo, tenemos uno muy, muy claro. En el año 2009 se creó la empresa Ecoalf por Javier Goyeneche, que era una empresa especializada en
fabricar prendas con materiales reciclados, y que después se amplió su trabajo a reciclar pues restos de redes y de otros, en fin, bolsas, etcétera, que se encuentran en los mares. O incluso tenemos a nivel financiero, por ejemplo, los valores de Triodos Bank, que es un banco que está basado en valores, que está financiando a empresas de la economía circular. Y luego ya tenemos otros ejemplos que se pueden ver perfectamente en el blog que hay en la Universidad de Granada, creado por el profesor Alberto Aragón, especialista en estos temas ambientales, y pone un ejemplo importante, que es el parque industrial de Kalundborg en Dinamarca, como ejemplo de simbiosis industrial y del concepto moderno de la economía.